Comenzamos. Pónganse de pie. Hoy celebramos el domingo 27 del tiempo ordinario y la misa se ofrece por Beto Cortés. También quiero ofrecer esta misa por Mauricio y Joel, amigos míos muy queridos, que murieron por violencia en un atentado allá en un restaurante, en su negocio allá en Irapuato. Mi sincero pésame a sus esposas y a toda su familia, sus hijos, todos ellos los conozco. Pido a Dios que ya estén gozando de la vida eterna, que se acabe la violencia allá en nuestro país. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes para celebrar esta Santa Misa. Vamos a pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad.
Santo eres Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestras conciencias de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Del libro del profeta Isaías. Hoy voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su villa. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ellas villas selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera uvas dulces, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no llueva sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña Señor, tú trajiste de Egipto una viña, arrojaste de aquí a los paganos y a la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. La viña del Señor es la casa de Señor, ¿por qué has derribado su cerca de modo que puedan saquear tu viña los que pasan? Pisotearle los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala, protege la cepa plantada por
de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble. Cuánto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaremos mano y lo agarraremos y lo mataremos. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un milagro admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca fruto. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Miren, podemos aplicar este evangelio, ¿verdad? Y estas escrituras a nosotros. La primera dice, ¿verdad?
está hablando aquí de este viñador de su viñedo, ¿verdad? Si yo, o sea, este fruto que he puesto en mi campo, si yo lo he regado, yo he movido la tierra, yo le he echado fertilizante, le he echado de todo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me da frutos amargos, verdad? Él mismo, mire, está hablando de eso. ¿Cómo es posible, verdad? Y ustedes como papás también no dicen esto también. Oye, si esta niña yo la traía a la iglesia desde pequeñita, ¿verdad? Y oye, este niño también, ¿cómo es que dejó la iglesia? ¿Cómo es si él fuera monaguillo? Si ellos sirvieron en el altar, si hasta leyeron, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo es posible? Si le estaba echando agüita a esa plantita, yo recé por él, lo traje a misa, lo bauticé, hizo su primera comunión, su confirmación, y o sea, ¿qué pasó? ¿Verdad? O sea, dice, fíjense, ¿cómo es que me da frutos amargos? ¿Cómo que me da dolores de cabeza? Si yo recé con ella, me hinqué con ella, de chiquita me hinqué con ella, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe en la iglesia y todo. Así está, en la primera lectura está diciendo, ¿cómo es posible, verdad? Que esto no me da fruto. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues entonces le quito la cerca y pues que le pase lo que le pase, ¿verdad? Y también el Evangelio nos está hablando, ¿verdad? Nos está hablando de la corrupción, ¿verdad? Está hablando aquí a estos hombres, el pueblo de Israel, que eran los viejos, ¿verdad? Los señores que los viejos que eran considerados, se les llamaba viejos, eran los más sabios, ¿verdad? Los fariseos, los viejos de la gente mayor, eran los más sabios. Todo se les respetaba. Y entonces aquí encontramos esto donde el Señor está diciendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos, ¿verdad? Esta parábola, ¿verdad? Y le está hablando de eso. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible todo lo que ha hecho Dios con ustedes y ustedes ya están corrompidos? Está hablando de eso el Señor, ¿verdad? Está hablando, antes de entrar a la tierra prometida, que era Jerusalén, toda esa región, pues estaban los filisteos, ¿verdad? O sea, estaba el enemigo cuando Josué miró la tierra prometida. Moisés no alcanzó a mirarla y miró y estaba ocupada. Entonces el Señor dijo, tienen que conquistarla, ¿verdad? Y así es en la conquista, en las peleas con los filisteos, ellos hasta que los derrotaron, ¿verdad? Entonces tomaron la tierra prometida. Entonces Dios nos está hablando de esta lucha que tenemos, ¿verdad? El arar la tierra, en quitarle todas las hierbas, todo eso en los surcos, ¿verdad? Que se llama el desaije, ¿verdad? Que se llama eso, quitarle con un azadón, le vas quitando las hierbas, ¿verdad? Entonces, para que crezca y dé fruto. Pero esta parábola el Señor está acusando a estos hombres, o sea, que se han apoderado de las leyes de Dios y se han apoderado de todo el poder de Dios. Y entonces ahora ellos dicen quién se salva y quién no se salva. Por eso Jesús está hablando de eso. Mandó a unos trabajadores después que el dueño de la viña arregló todo eso, ¿verdad? Hasta puso una torre para un vigilante, ¿verdad? O sea, ponen ahí para que no venga nadie ni se robe la cosecha, ¿verdad? Y entonces dices que se apoderaron, ¿verdad? Todo lo que él hizo la arregló y luego la arrendó, ¿verdad? Le dijo a unos, aquí está la tierra, ya está preparada, ¿verdad? Nomás cuídenla y entonces vengo por mi parte. Y entonces cuando va por su parte, dice la palabra de Dios, golpean a unos, apedrean a otros, y cuando viene el hijo, dice, este es el heredero, vamos a matarlo. Está hablando de Jesús de sí mismo, ¿verdad? Ahora ustedes me quieren matar. Y entonces vemos aquí que los malos empleados al dueño de la viña, ¿verdad? Como él estaba ausente, se creyeron dueños y se negaron a entregarle lo que le pertenecía,
se apoderaron de lo ajeno, se dedicaron luego a trabajar para sus propios intereses, obtener ganancias, disfrutar de su posición. La perspectiva del dinero, o sea, lo que era pensar en el dinero, les corrompió la conciencia. Por dinero pisaron a gente, no dudaron en sacrificar todo obstáculo a sus intereses. No vacilaron en golpear, herir, despreciar a las personas, incluso matar a quienes le pedían cuenta. Nadie, ni siquiera el hijo del dueño, fue respetado. Todo lo sacrificaron por el dinero. Estos malos empleados existen en todos los tiempos de la historia humana, también en nuestros días. Se habla mucho hoy de la corrupción de los políticos, se habla de la morbosidad con indignación. Lamentamos que la ambición de poder, dinero, destruya personas, conciencias. Se manejan personas humanas como muebles, se asesina, se violan secretos, se compran conciencias por dinero, se habla de mafia, de organizaciones de vicios, de droga, prostitución, pornografía. Se habla de evasión de impuestos, de discriminación de razas, nacionalidades. En veces los que son profesionales que abusan y explotan a los necesitados. Hay gentes de negocios que se burlan del pobre, a quienes roban pagándoles menos dinero obtenido con el sudor de su trabajo. Se han puesto como máxima meta acumular riquezas por conseguir dinero. No ven a la gente sencilla. Se piensa en solo en su meta de conseguir todo lo que puedan, y eso les permite toda clase de crímenes, ¿verdad? O sea, destruir las vidas de las personas. Sentimos repugnancia ante la corrupción de un empleo. Lo mismo pasó al Señor. Lo expresó en la historia de la viña. Aquellos empleados no merecían misericordia, fueron eliminados. El pueblo, aunque sea sencillo, sin extorsión, tiene un sentido innato de justicia. Aunque la gente sea sencilla, aunque nosotros seamos sencillos, nosotros sabemos la intención de alguien, de su corazón, ¿verdad? Es muy sensible a la corrupción, todos nosotros, ¿verdad? Es extremadamente existente y natural en el ser humano, en ocasiones, que nos corrompan fácilmente. Cuando brindamos confianza a alguien, no toleramos que se burlen de nosotros, que nos usen como si fuéramos cosas, porque no aceptamos nada que disminuya nuestra dignidad de personas. Por eso apoyamos con todo nuestro poder cuando la gente pide justicia a través de la prensa, la televisión, para denunciar todo mal. Jesucristo en su palabra quiso provocar la reacción del pueblo contra los fariseos. Quiso decirles: Jesús, estos se están aprovechando de ustedes. Dijo la verdad a todos los pueblos, y comprendió que en ocasiones también no hacen caso. Vino a implantar un nuevo orden de justicia, de responsabilidad, para que no callaran, sino que pidieran justicia a Dios Padre, pero lo mataron, ¿verdad? La corrupción no está solo en las autoridades, se filtra en todas partes, en los pequeños vendedores, en los grandes comerciantes, en los engaños que atribuyen poderes sobrenaturales, en hierbas, amuletos, en adivinaciones espiritistas que arrancan los pesos, los dólares sin conciencia, para ayudarlos en males y cosas, en vez de mandarlos a Dios. Estos son los que mienten por amor al dinero, por amor al interés. Estos no son leales en su amistad con nadie. No parecen empleados en la parábola como estos
que deberían respetar la viña del dueño, sino que aprovechan lo que la vida les da, aunque pisen sobre las personas. Al mismo tiempo, en el Evangelio rechaza toda forma de corrupción en nuestras relaciones. No quiere dar una lección de honestidad. Solemos tener un gran estima a quienes consideramos como personas honradas. Admiramos al médico, al abogado, a los educadores que toman en serio su profesión para educar a los niños, a las personas. Los amigos también esperamos que sean fieles, que sean íntegros, que no sean de doble cara. El mundo tiene hoy sobre todo necesidades de personas buenas, responsables, en las cuales podamos confiar. La nueva sociedad cristiana quiere establecer lo que necesita nuestro testimonio cristiano de honradez. Cristo nos dice que la corrupción conduce a la destrucción de toda la verdad. Nos invita el Señor a la conversión y nos invita a dar fruto, que no seamos estériles. Estéril es una persona que no da vida. Que demos fruto, que quitemos el robo, como dice el Evangelio, no aceptar la oferta de Dios, lo que Dios nos ofrece, el rechazo, robarle la gloria a Dios. Eso es lo que Jesús nos previene, pero nos invita que vayamos pasando por la vida y vayamos haciendo el bien como lo sentimos en nuestro corazón, con honradez, con bueno, ayudar a los más necesitados, ayudarlos en todas sus necesidades, no nomás en lo económico. Cuando alguien se muere, pues estar ahí, aunque no hagamos nada, pero que nos vean ahí presentes, que estamos con ellos. San Francisco decía, solo nos llevamos lo que damos a los demás. Y así mismo, que así sea nuestra vida de nosotros, que nos llevemos lo que damos a los demás, todo lo bueno que damos. Eso le presentaremos a Dios un día. Que no nos corrompa nada, ¿verdad? Aunque estemos temblando. De mí me dicen, padre, me dice, me ha ido bien mal, me acaban de robar esto, me acaban de robar el otro, ahorita no me pagan mis trabajos, ¿qué hago, padre? Ya no sé qué hacer. Le digo, espérate, espera en Dios. Voy a cobrar mi cheque y me dicen que va a estar la próxima semana y va a estar en unos días y así me traen y no me pagan, dice. Yo digo, espérate, no le atribuyas toda la fuerza al mal, se espera en Dios, ten confianza, si no te va a pasar nada, si necesitas comida, yo te ayudo, pero no vayas a hacer violencia, no vayas a buscar brujas, o no pienses que alguien te está haciendo un mal, o no pienses que alguien te echó una maldición, o no pienses esas cosas, ¿verdad? Si piensas eso, ven conmigo, yo te quito todos los males, todas las maldiciones, todo lo que sea. Lo único es que tienes que esperar en Dios. Y yo creo que eso es un mensaje para nosotros, esperar, ¿verdad? Esperar en el fruto que viene de Dios, que es la paz y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, que demos fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que demos? Que seamos buenos de corazón, ¿no? Que digamos cosas buenas, que tengan confianza en nosotros, que no defraudemos a nadie, que ayudemos, ¿verdad? Que aunque sea con una palabra de confianza, una esperanza, un algo, que ese es el fruto que Dios está hablando, el fruto del corazón, que no odiemos, que no hagamos nada a nadie, ¿verdad? Que si hacemos algo pidamos perdón. Ese es el fruto que Dios está hablando. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que tengamos un corazón también misericordioso. No quiere decir que nos vamos a dejar de todos, ¿verdad? Porque hasta yo que soy padre, hasta hay lugares donde me he parado en contra de la gente, ¿verdad? Me he parado, bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿O qué te crees? ¿O qué sucede? ¿Verdad? ¿Cuál es tu problema? Me he parado con gente. Entonces Dios no dice que nos dejemos de todo el mundo, sino quiere decir que de nosotros no salga violencia. Sí podemos pararnos por la justicia, pero tampoco podemos hacer daño. Acuérdense cuando Poncio Pilato le dijo a Jesús, ¿tú eres rey? Sí, soy rey, ¿verdad? Y cuando le contestó, le pegó uno de los soldados
y le dijo: si he dicho la verdad, ¿por qué me pegas? ¿Verdad? Mismo Jesús habló de justicia. Si esta es la verdad, ¿por qué me haces esto? ¿Verdad? Pero dice que nunca salga mal de nosotros, sino siempre bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María, la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que escucha todo lo que nosotros le pedimos. Amén. Para que la Iglesia ayude a los fieles y vivir mejor la fe, oremos al Señor. Que los ciudadanos del mundo crecen en la reverencia por la santidad de toda vida humana. Oremos al Señor. Para que todos los que trabajan buscando el alimento del mundo reciban cosecha abundante. Oremos al Señor. Que Cristo, nuestro sanador, restaurará rápidamente a nuestro presidente y su esposa y la salud plena, así como a todos los que sufren del virus COVID en estos días de pandemia. Oremos al Señor. Rogamos, Señor. Oremos por aquellos que están enfermos y por todos los que necesitan de nuestras oraciones. Por los que se sienten aislados de la comunidad. Oremos al Señor. Rogamos, Señor. Recordamos a los que han muerto. Oremos por nuestros seres queridos que se han ido antes que nosotros y los que lloran la pérdida de alguien estimado a ellos. Recordemos especialmente a esas personas que han fallecido durante esta semana: Ernie Solis, Alejandra Castro, María Gómez, y para Beto Cortés, rest in peace, por quien esta misa es ofrecida. Oremos al Señor. Quiero pedir también por Joel y Mauricio, que perdieron la vida, para que estén gozando de la vida eterna. Roguemos al Señor. Pedimos por el señor Horta, que acaba de morir este lunes pasado, para que esté gozando también de la vida eterna. Roguemos al Señor. Dios bueno y amable, oye las oraciones de tu gente este día. Danos lo que necesitamos para ser santos y para realizar el cumplimiento de tu amor en la viña del Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
aceptes, Señor, este sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer. Y por estos sagrados misterios que celebramos el cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadeció del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por ello te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Te pido, Señor, por Mauricio y Joel, ten piedad y misericordia de ellos, que ellos no pidieron la muerte, Señor, sino se la dieron. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, les ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido la muerte de Jesucristo, estén compartiendo también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos, amén.
pese a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz en la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense un saludo de paz, un signo de paz. Esa paz contigo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Araceli y Nancy, sus esposos, Joel y Mauricio, están con el Señor, con Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos ayude a ganarnos la vida eterna.
tras caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol. Hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Él te protege con un vallador, levantando en tu derredor. Quita del alma las piedras del mar y ha elegido la cepa mejor. Limpia los surcos de todo su afán y los riega con sangre y sudor. Dime si puede hacer algo más por su viña, el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel en quien hemos recibido este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Quisiera mandar a través de este video mi sincero pésame a Nancy por la muerte de tu marido, Mauricio, que le quitaron la vida en contra de su voluntad. Mauricio era mi amigo, muy respetuoso. Siempre me habló con mucho respeto. También, Araceli, quiero mandarte mi sincero pésame por la muerte de tu esposo, Joel. Joel y Mauricio eran hermanos. También quiero mandarle
Un saludo y mi sincero pésame a su mamá. Señora, mi sincero pésame por la muerte de sus dos hijos. Y mi sincero pésame a su hermana y sus hermanos de Mauricio y de Joel. A los niños de Mauricio, Camila, tú eres la más grande. Cuida a tu mamá, Nancy. Emiliano, tu papá Joel era muy respetuoso, buen hombre, muy trabajador. Tú eres ahora el más grande de la casa. Cuiden a sus hermanos, ¿eh? A todos ustedes, las familias, mi sincero pésame. A todos ustedes, ¿eh? Nancy y Araceli, me duele mucho porque ellos eran amigos míos y muy respetuosos, muy trabajadores. No deberían haber muerto de esta forma, pero tenemos la confianza de que están con Dios. Concédeles, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Mauricio, que te decían Huicho, y Joel, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vayamos en paz. Pues, tengan una buena noche. Compren boletos de la para espagueti, ¿eh? Y regálenselo a alguien. Acá es la comida, ¿sí? Ya, ay, gracias, hijo, ¿sí? Señor, todo por eso bendecimos así en nombre del Padre Santo. Amén. ¿Sí? Compren un ticket y regálenselo a alguien, ¿eh? Compren un ticket. Las tapabocas ahí, llévense las que quieran, dejen algo y con lo que ustedes dejen, yo compro frijoles. Compra dos tickets y me los das para dárselos a los pobres. How much are the tickets? Compra dos tickets y me los das.
¿eh?